darle un puntito de seriedad a este certamen, porque queremos recordarle que el dinero que se recauda con este evento tiene carácter benéfico, como cada evento que se hace aquí en el centro de César Manrique. Cada céntimo de lo que ustedes generosamente aportan va destinado en esta ocasión, o sea, en el certamen de hoy, al albergue comarcal Valle Colino. Y digo en esta ocasión porque en otros eventos este centro colabora continuamente, ONGs, obras benéficas, etc. Hoy, Sonrisas Canarias desea agradecer a este centro el gesto, haciendo entrega de un obsequio. Para ello recibimos al señor Don Luis Febres, presidente de Sonrisas Canarias, y a don Miguel Ángel Ruiz, director de este centro César Manrique, y doña Laura Benítez, coordinadora del proyecto César Manrique. Recibamos con un fortísimo aplauso. Le cedo la palabra al presidente de Sonrisas Canarias, a don Luis Febres. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, esto es un acto simbólico, un reconocimiento. Hemos cumplido 15 años trabajando por Tenerife y esto es un reconocimiento al César Manrique debido a que en muchas y futuras ocasiones pues, colabora con nosotros. Gracias por esos valores sociales que transmiten a toda la sociedad. Lo pongo para que se vea. Reconocimiento al CIFT César Manrique en agradecimiento a su colaboración hacia las familias de Tenerife. Sonrisas Canarias, Santa Cruz de Tenerife 2016. Muchísimas gracias. Despedimos al presidente de Sonrisas Canarias, don señor Luis Febles, y también a don Miguel Ángel Ruiz, director de este centro, y a Laura Benítez. Muchísimas gracias. Como les decía, la recaudación de hoy va íntegramente destinada al albergue comarcal Valle Colino. Les dejo con un vídeo. Que suenen fuertes aplausos para todas las personas que colaboran precisamente cuidando a los más indefensos, a nuestros animalitos. Por cierto, me han dicho que alguna de ustedes ya tiene la plaza reservada. en esa residencia tan bonita. Por perra. Hoy qué calladitas vienen, ¿qué les han dicho? ¿O le han puesto algo en las copas? ¿Un sedante? ¿Le han puesto un sedante? A ver, la Lolo está deseando hablar.
le han puesto algo en la vía, te han puesto algo en la vía, un calmante de más. Así, venga, venga. Tranqui, más sin en pena a todas. Esta sabe de lo que habla, que ya tiene experiencia con esas drogas.